A presentar Colabora en Red, que es un proyecto precisamente de ciudadanía entre comillas 2.0, porque yo creo que las definiciones en este caso son un poco reduccionistas y nos movemos desde 1.0 hasta el 5.0 y siguientes, o sea, quiere decir que aquí hay de todo. Bueno, en realidad lo que vengo a presentar es, desde el punto de vista de política 2.0, el proyecto Colabora en Nuestras Ciudades. Lo que intentamos es que sean los propios ciudadanos y ciudadanas los que planteen sus problemas en nuestra red, en nuestra plataforma de colaboración, que es Internet, y entre los propios ciudadanos ayudemos a solucionarlas. El último problema que os he puesto, por ejemplo, y el que ha movido más dialéctica en la red, es este que os comento de San Sebastián, pero nosotros en Colabora en Nuestras Ciudades tenemos solamente en Vitoria, Bilbao y Getxo. Pero a partir de ahora empezaremos a movernos en San Sebastián porque hay una gente que está preocupada por la contaminación, por la contaminación que provoca el Diario Vasco. Utilizamos Internet como plataforma de colaboración, como plataforma o soporte, porque entendemos que nos proporciona un canal, un puente de comunicación increíblemente potente y que es capaz de reorganizar, yo creo que hoy en día, casi, como he puesto en la diapositiva anterior, casi cualquier aspecto de nuestras vidas. Ahora bien, esto que nos proporciona es sobre todo la posibilidad de reunirnos, de expresarnos, de informarnos, de comunicarnos como nunca antes probablemente se había visto. Entonces, lo importante no es la herramienta que usamos, lo importante son los comportamientos, es esa posibilidad, por tanto, de expresarnos, informarnos, comunicarnos y reunirnos. Esto no es otra cosa que la política 2.0. ¿Por qué? Porque el auténtico poder que tiene la ciudadanía es la posibilidad de comunicarse para comprometerse en favor del bien común. Por lo tanto, a mayor comunicación existe la posibilidad, creemos, de que exista mayor compromiso por el bien común. Y por lo tanto también, si definimos la democracia como el conjunto de reglas que hacen posible que haya una participación de la ciudadanía, ya sea directa o indirecta, a favor del bien común, estamos hablando, por tanto, de política, de mayor política, de más democracia y de política 2.0, porque estamos utilizando la comunicación como base de compromiso ciudadano. Esto, que es una oportunidad emergente, cuenta ya con muchas experiencias de éxito. Y ahí os he puesto dos, que son las NetMaps o el Couchsurfing. Las NetMaps son un conjunto de madres que se han organizado entre ellas para prestarse incluso consejo sanitario y social en Inglaterra y funcionan en el Reino Unido. Y funcionan como un auténtico lobby que incluso comparece en el Parlamento para asesorar las políticas sanitarias. Y el Couchsurfing es un experimento para viajar alrededor de todo el mundo alojándote en casas de ciudadanos completamente normales que te prestan a través de las redes sociales su vivienda. Por lo tanto, hemos a través de las redes sociales, vemos con estas experiencias de éxito que es posible no solo utilizarlas para hacer publicidad y asesorías de comunicación, que es lo que estamos viendo constantemente, sino convertir los intereses personales, nuestras necesidades, nuestros problemas, en auténticos valores públicos y democráticos. ¿Cuál es el éxito? ¿En qué radica el éxito? ¿Por qué estas experiencias creemos que han tenido éxito? Porque realmente la comunicación, como os decía antes, en Internet cuesta muy poco. Son experiencias de comunicación persona a persona o punto a punto. La comunicación punto a punto no solo sirve para cometer flagrantes ilegalidades, para aquel que lo sean, sino también para generar, como os comentaba, más compromiso ciudadano. Por lo tanto, creemos que la posibilidad que nos ofrece Internet para hacer proyectos más democráticos como los que queremos hacer es basarnos en estos principios de comunicación P2P o de proyectos P2P, en que consisten básicamente, o lo que creemos que tienen que, las características que tienen que tener nuestros proyectos,
pues son las características de la comunicación de los tres. Los proyectos tienen que ser accesibles, muy transparentes, los proyectos de ciudadanía, tienen que ser muy usables, fácilmente comprensibles para que la gente pueda participar, y no solo eso, sino que tienen que facilitar el que la gente pueda colaborar para transformarlos. No se puede solamente dejar a la ciudadanía que participe en un producto ya hecho, sino que además tiene que entrar para sentirse parte de ese proyecto. Hay que ser muy capaz de dar respuestas individualizadas y además hay que ser capaz de dar respuestas a todo el mundo, no solo a sectores de la población, desde los proyectos en la red. Por eso hablamos de microproyectos y hablamos que nos parece que es la única manera de sostener la participación ciudadana. Hablamos de microproyectos, de microdemocracia y de micropolítica. Solamente creemos que así es posible sostener la participación, la colaboración y la transparencia de la ciudadanía. Y este es el sociograma Simpson que preparé para el taller de Translab. Es básicamente cómo nosotros funcionamos. Recogemos las opiniones de las redes sociales, las opiniones, las ideas, los proyectos, aquello que se nos quiere transmitir a través de Twitter, de los blogs y de Facebook, y lo que hacemos es reunirnos para ver qué podemos hacer. Lógicamente, cada uno de nosotros tiene su profesión y el tiempo que donamos, lo que hacemos, lo hacemos de manera voluntaria, completamente gratuita, y en lo que el tiempo que nos queda, que es realmente poco, si queremos conciliar nuestra vida laboral y nuestra vida familiar. Pero es la base de la sostenibilidad. ¿Y qué se ha hecho en Vitoria? Bueno, en Vitoria se han hecho un conjunto de acciones bastante interesantes, desde organizarse para facilitar información en el plan de nevadas y ayudar al concejal Bulli a que vea mejor cuál era la problemática que se planteaba cada vez que había un desastre natural de estas características. Y se ha planteado, por ejemplo, hubo un instituto que no tenía wifi y hubo alguien de la red que le donó gratuitamente una fonera y la gente fue también a colocar esa wifi. Ha habido también un intento de plantear a la administración municipal la necesidad de una plataforma, de una plataforma ciudadana, y poco a poco lo que estamos consiguiendo es que la ciudadanía corriente y normal se empodere para poder actuar libremente antes de poder participar en relación con el gobierno y en la toma de decisiones, si ello fuese posible. Es posible que lleguemos en el futuro, siguiendo esta dinámica de participación y colaboración, a crear lo que nosotros llamamos el wiki-gobierno. Es posible que lleguemos a co-crear, como en Londres están haciendo Londres, o que nosotros lleguemos a co-crear Vitoria. Bueno, es una posibilidad que nos ofrece. Tampoco se nos escapa que las burbujas en las redes sociales que pueden crear relaciones ficticias, pero sí es cierto que lo que nos ha enseñado la red es que trabajamos desde hace muchísimo tiempo en red. La red es un método de organización social que tenemos que recuperar y que nos ofrece muchísimas ventajas. Es decir, aunque desaparezcan las redes sociales marca, lo que hemos aprendido es que podemos comunicarnos, que es un método de trabajo y de organización social casi infalible. Por eso queremos dar una oportunidad a la colaboración en red y entendemos que tenemos que trabajar con sociedades de código abierto. ¿Qué supone esto? Que aquello que hace funcionar la sociedad, que somos las personas, los proyectos, las pasiones, tiene que estar siempre funcionando con esos criterios de accesibilidad, transparencia, flexibilidad, usabilidad, para que podamos precisamente contribuir a que la sociedad avance. Bueno, y esto es todo porque me están... Oye, muchas gracias.